bienvenidos un sábado más al Rincón del Gourmet. Hoy tenemos un programa impresionante, por favor no se pierdan de nada. Muchas novedades, restaurantes nuevos, viajes próximamente. Tenemos más Perú, tenemos más Avianca, tenemos cosas muy pero muy interesantes. Le quiero dar un agradecimiento muy especial a María Vázquez, que me viste sábado a sábado, en este caso un conjuntito negro, pero muy livianito, muy para esta época, muy fresquito. Los zapatos son de EKG calzado, los suequitos. Y les cuento, estos suecos son lindos porque no pesan nada, así que son súper cómodos. Así que si les parece bien, como tenemos tanto en el Rincón del Gourmet, rápidamente nos vamos a ir a IGA, Escuela de Gastronomía, a ver qué nos prepararon de rico. Adelante. Usando citrón podés colgar tus guantes. Ganale a la lucha contra la grasa y los detergentes baratos. Citrón rinde 4 veces más que cualquier detergente por su fórmula súper concentrada. Por todo esto, citrón cambia tu vida. Hola amigos del Rincón del Gourmet, soy el chef Aldo. Una vez más les vengo a presentar una receta. El día de hoy tenemos una deconstrucción de una torta de fresa. Lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer especial es la mousse o una espuma, realmente sería de frutilla o de fresa. Para esto, dentro de los ingredientes, yo les enseñé que teníamos ya que tener un pedazo de torta ya cortado, ya hecho, con una saborización previamente elaborada. No importa que lo compren en cualquier lugar, pero vamos a darle nuestro toque gastronómico, un aporte más gastronómico que entra dentro de la cocina molecular, que es de las nuevas tendencias de la gastronomía. Para eso nosotros necesitamos un sifón. Esta herramienta, que no es nueva, ya la utilizábamos hace mucho tiempo, la vamos a aprender a utilizar de un modo mucho más moderno, no nada más para crema batida o crema chantilly como lo hacíamos antes, sino lo vamos a utilizar para hacer nuestra espuma. Primero necesitamos una base que en vez de crema nos dé consistencia. Vamos a utilizar gelatina y clara de huevo. Para la gelatina siempre vamos a tener que hidratarla previamente antes de activarla, es algo que casi nunca hacemos. Para la hidratación es cada gramo de gelatina por 7 gramos de agua. La hidratación consiste en que la gelatina va absorbiendo hasta que se quede una capa, una lámina completa. Después la vamos a llevar a activar, la vamos a poner con temperatura, ya sea en baño maría o con potencia muy baja en microondas, y ahí vamos a empezar a explotar las propiedades. Posteriormente, vamos a hacer la separación de la clara. Yo les recomiendo que utilicen su mano, que es el mejor colador, así no nos arriesgamos a que la yema se rompa. Como ven, la gelatina ya se hidrató, ya no se despega. Ahora lo que necesitamos es calentarla para agregarla a nuestra mezcla. La mezcla va a consistir obviamente de frutilla, es una crema ácida, no crean que es una crema dulce porque el dulce ya lo tenemos en nuestro pan y lo vamos a tener en nuestra presentación, lo vamos a acompañar con un licor demasiado dulce. Entonces buscamos pura esencia de fresa, puros sabores de fresa, que no interceda nada con azúcar, que no le agreguemos la parte más azucarada, para que cuando nosotros la degustemos tengamos una sensación completamente ácida, frutal, la bajemos, la desnivelemos con nuestra torta y por último cerramos con un licor. Voy a proceder a licuar nuestras fresas, porque como ustedes ven es mucha cantidad de fresa, y la vamos a agregar junto con nuestra clara. Nosotros queremos resaltar ese color rojo, pero si lo metemos así en nuestro sifón se va a tapar. Lo que tengo que hacer es colar esta preparación con mucho cuidado para que las semillas no se me pasen. Esas semillas es lo que más afecta a nuestros sifones. Sin mucha fuerza raspamos a que vaya escurriendo la mayor cantidad del puré. Esa coloración blanca es normal ya que la empezamos a mezclar con el huevo. Y la clara incorpora aire
y cambia de color. Es como hacer un merengue. Teniendo esta mezcla, le vamos a agregar la gelatina activa. Esta la vamos a poner en el microondas. Siempre recuerden, en baja potencia, los segundos necesarios a que se consuman. Como vemos, únicamente se fundió. La agregamos. Mezclamos. Y la vamos a incorporar a nuestro sifón. Hay sifones de diferentes tamaños, el ideal para esto es un sifón chico, sobre todo por la cantidad. Esta espuma, como únicamente es una presentación, nos tiene que funcionar. Le voy a poner dos cargas para que se pueda tomar mayor temperatura. La voy a agitar y después de que se le agregaron las cargas, lo ideal es manejarlo en refrigeración. Entonces, lo que vamos a hacer es una prueba para, antes de nuestro montado, calcular que no salga con mucha presión. Recuerden, la fresa tiene que estar siempre bien colada. Y ahora sí, vamos a hacer nuestro montaje. Con cuidado, que si no nos va a explotar. Si nosotros tenemos tres elementos completamente diferentes, uno que nos proporcione acidez, uno que nos proporcione textura y dulzura y obviamente un elemento que nos desempalague, por decirlo así, vamos a lograr un maravilloso postre. Gracias, hasta la próxima semana. Nos trasladamos a Sushi Club, un lugar más que recomendado por nosotros. Entre paréntesis, esta semana comí algo que a mí me encanta, estoy hablando de plato caliente, que es el arroz con mero y camarones. No se lo pierdan porque es una cosa deliciosa realmente. A veces mucha gente me pregunta los platos calientes de sushi y realmente vale la pena. Los postres, espectacular, el cheesecake, un 10 en todo sentido. Un saludo muy especial a la señora Adriana Baldovino y a todo el equipo que componen Sushi Club. Sushi Club abre sus puertas de lunes a lunes a partir de las 12 del mediodía y lo interesante que permanece abierto a lo largo de la tarde y noche hasta que se vaya el último comensal. O sea que si ustedes no pudieron hacer un almuerzo a la hora que corresponde o una cena a la hora que corresponde, pueden hacerlo a cualquier hora a lo largo de la tarde o a tempranas horas de la noche. Continúan también las promos, que las promos son bárbaras. Los lunes, lunes de lunáticos, que van con los descuentos del 10 al 40%, dependiendo de la cantidad de comensales sentados a la mesa. Si son 4, les hacen el 40% de descuento en sushis y platos principales. Aparte, les cuento también algo muy interesante, están cambiando la carta, una carta de primavera, como ellos tienen la costumbre, permanentemente hacen este tipo de cambios que son realmente muy oportunos para nuestro clima. También cuentan con un servicio de delivery en todo Asunción y el Gran Asunción. Y aparte de las promos, los martes, no se olviden, chicas, martes de mujeres en Sushi Club. Y si quieren venir esta noche y quieren aprovechar la terracita o la vereda, que realmente es divino, llamen por teléfono y hagan la reserva. Está saliendo en este momento dirección y teléfono en pantalla. Todo esto entonces, Sushi Club. Recuerden que pueden continuar ingresando en nuestra fanpage El Rincón del Gourmet, en el Facebook, porque nos pueden dejar sugerencias, información y siempre hacemos algunos regalitos, sorpresas, así que siempre es interesante. Primera pausa en El Rincón del Gourmet, no se vaya, volvemos enseguida con mucho más.
semana pasado se llevó a cabo la FIRPAR, esta feria que fue fantástica, de hotelería. Vinieron muchísimo, hotelería, turismo, vinieron muchísima gente de afuera, muchos invitados allí. Estuvo, lógicamente, nuestras cámaras con Florencia y tomaba imágenes y estas son las notas. Adelante. Señora Yaminal, ella fue la ganadora de la estadía para 7 días en un all inclusive en la cadena solar de la isla San Andrés. ¿Cómo estás, Yam? Hola, ¿qué tal, Flor? Bueno, en esta ocasión te vamos a hacer entrega del voucher. Te entrego para que vos lo puedas usar de aquí hasta mayo del año que viene para que puedas ir a relajarte 7 días con un acompañante, entonces. Que lo disfrutes. Muchísimas gracias. Os voy a utilizar en familia. Y me encuentro en el stand de la Cena Tour con la licenciada Doris Penoni, quien es la directora de marketing turístico de la Cena Tour mismo. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Un placer recibirles y gracias por venir al stand y tener la posibilidad de comunicar al público lo que hacemos, ¿verdad? Hoy estamos en la FIRPAR mostrando el turismo nacional, ¿verdad? Todo lo que el Paraguay, el potencial turístico de Paraguay, y lo estamos mostrando a un público paraguayo, pero también a un público extranjero que vinieron a participar en la FIRPAR. Es una muestra importante y una oportunidad importante también para los locales, ¿verdad? O, como ustedes verán, están los 17 departamentos mostrando el potencial turístico de cada uno. La Senatur normalmente es nuestro trabajo rutinario promover el turismo nacional. Claro que sí, acá abiertos al público en la FIRPAR, en lo que fue este fin de semana que pasó. Entonces, todo el público que podía visitar, podía recorrer departamento a departamento los diferentes atractivos. Me comentaba, licenciada, que están con algunas rutas gastronómicas, promocionando sobre todo a los extranjeros, ¿verdad? Estamos en eso, ¿verdad? Vos ves cómo los otros países tienen un producto turístico, ¿verdad? Que es lo gastronómico, ¿verdad? El turismo gastronómico. Y nosotros, y Paraguay tiene todo un potencial para poder aprovechar ese turismo gastronómico. Y queremos acompañarnos, unirnos con ustedes para hacer un poco unas rutas gastronómicas y poder mostrar a nivel nacional e internacional lo que tiene. Puede ser una ruta de Misiones, ¿verdad? Hay comidas autóctonas muy importantes que podemos trabajar. Y va a ser un motivo más para que el visitante extranjero pueda venir y conocer la ruta gastronómica de Paraguay. Claro que sí, Doris, va a ser nuestro gusto y nuestro placer el poder recorrer lo mejor de la gastronomía de Paraguay, porque sobre todo para mostrarle a los propios paraguayos que realmente se puede salir a vacacionar, quizás algún fin de semana largo, recorrer algún departamento que por ahí todavía no pudimos tener la oportunidad de hacerlo. En realidad, hoy por hoy podemos hablar de todo el Paraguay, que tiene lugares magníficos para recorrer, buena hotelería, camping, posadas turísticas. Hay para todos los niveles, ¿verdad?, económicos, y hay que aprovechar, ¿verdad? Y sobre todo, que el Paraguay se sienta muy orgulloso
de su país y de los atractivos turísticos que no tenemos nada que envidiar a otros países. Claro que sí, Doris. Si nos quiere comentar alguno de los puntos estratégicos entonces del turismo a nivel nacional. Bueno, si hablo de la ruta jesuítica, ¿verdad? Que ustedes ven, allá está la ruta jesuítica con todo su potencial difundiendo. También el camino franciscano, ¿verdad? A través de Piporé, Couture, la empresa que está vendiendo y ofreciendo ese producto turístico. Pero también está el lado de Alto Paraná, todo el complejo turístico Itaipú, que como ustedes sabrán es un destino también muy solicitado a nivel nacional e internacional. Está la zona de Misiones, todo lo que es todos los museos, ¿verdad? Jesuíticos, que gusta muchísimo también a nivel internacional. Y luego tenemos toda la zona del Chaco, la zona de Ecoaventura, Canindiyú, ¿verdad? Que está la zona de Guairá también, muy fuertemente. Claro que sí, con el nuevo bosque, con el nuevo complejo de aventura, ¿verdad? Maracayú. Hay varios. Uno es Maracayú, pero también tenemos Chacurray, ¿verdad? Que están ya, son destinos fuertemente. Toda la zona de Cordillera, que también a través de turismo aventura, se está moviendo mucho todo lo que es el turismo de eventos, eventos deportivos. Y muy de moda, por supuesto, el turismo de aventura, ecoaventura, que nos hemos aliado con el sector privado y eso hoy se está promoviendo a nivel nacional. Pero después hay todo un complejo, una ruta de museos, ¿verdad? En Zapucay también recientemente puesto en valor. El Salto Mondagú, hoy sí se puede hablar también con algunas actividades ya conformado, digamos, el producto en sí. Y bueno, así creo que la Senatur, ustedes pueden visitar, el público puede visitar y solicitar información en la Secretaría Nacional de Turismo. Tenemos toda la información de todos los departamentos, páginas web donde puedan recurrir. La paraguay.travel es nuestra página y también nuestro fanpage para que puedan ustedes tener más información del país.